Diferencial activo. Funcionamiento. Tomando una curva hacia la izquierda, se ajusta con precisión la velocidad de la rueda exterior e interior para inducir un efecto de giro. Tomando una curva en sentido contrario, hacia la derecha, se hace el mismo efecto, haciendo que el eje trasero tenga un efecto direccional al tomar la curva. Tiene conjuntos de engranajes epicicloidales accionados por motores eléctricos y discos en baño de aceite en cada lado de las salidas del diferencial a las ruedas motrices. El control electrónico ajusta con precisión la distribución de par y velocidad para cada rueda motriz trasera, induciendo efectos direccionales como si fuese también directrices. Es como toma las curvas un vehículo oruga con cadenas.